estás? Buen día. ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? 8 de enero. ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Espero una cosa espectacular. Está bien, bien. Entretenido, ¿eh? Está bueno, está bueno. ¿Cómo le pesca, Fer? Bien, estaba bastante entretenido, hay bastante, así que aprovechar porque hay bastante gente que se corta un poquito, pero está bastante entretenido, la verdad que hay mucho. ¡Hoy día! ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Dani? ¿Cómo por bien? Por ahora. Bueno. Ay, no. Buena pesca, ¿no? Sí. Hola, Capo. Dani, ¿cómo te va? Turano. Buen día. ¿Cómo buen día? ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, me alegro. ¿Cómo anda, caballero? ¿Qué haces, monstruo? Todo bien, ¿vos? Bien, espectacular. Me alegro mucho. Che, de verlos. Entretenido, ¿eh? Sí, hasta ahora sí. Nosotros nos estamos ligando acá con Gustavo, pero bueno. Ya vamos a agarrar, te lo prometo. ¿Preparando el equipo? Sí, afinando línea, cambiando de anzuelo cada tiempo, porque si no, son piques fallidos. Pero bueno, está lindo, hay pesca, acá hay que buscarlo más, pero está lindo. El día acompaña, por suerte no llueve. La tormenta eléctrica, gracias a Dios, no está, así que ahí vamos. Ahora vamos a parar a tomar café, así que bien. Dani, te traje suerte. Gracias, amigo. Y bueno, un correntada que da, por lo menos. ¿Eh? Finalizó el primer tiempo de este importante concurso. Estamos aquí con Quique Merlo. Después de un día que amenazaba y estaba pronosticada una lluvia casi segura, gran cantidad de gente, por suerte, se dio cita en este evento. La Quique. Verdad que sí. Hola, buenos días. La verdad que vino mucha gente, y eso que no estaba previsto por la lluvia, que iba a ser tremendo. Y este primer tiempo la pesca fue muy buena, la verdad que muy buena. Sí, yo creo que en 10 minutos ya tenemos grabados 30, 40 piques, muchos dobletes, muy sí, entretenida la pesca. La verdad que sí, hay gente que ya lleva 31, 32 pescados en 40 minutos. Es un promedio tremendo. Vamos a ver si se mantiene así. Va a estar movido. Bueno, y eso muestra las bondades de la asociación, ¿no? Y del Río de la Plata. Exactamente. La verdad, castigado que... y todo, pero siempre nos da satisfacciones. Con lluvia y todo, pero el pescado está acá, la verdad que... Y además, esto es algo específico para el pescador de caña de una mano, pero por lo que vemos continuamente, la cantidad de carpas de buen tamaño, algún dorado, chafalote... Mandú va a salir. Y los sábalos. Ahora, sí, ahora pican los sábalos. Espectacular. La verdad que sí. Sacó una tararira el viernes impresionante, que acá no había tararira. Bueno, empezaron a salir. Ya salió la primera manduba, varias. Chafalote con señuelo. Y de, bueno, las carpas no se perdieron. Eso hay una cantidad. Pero hay fanáticos. Ahí los veo. Sí. Cada uno con su masa, su línea, que la coreana, que esto, que lo otro. La verdad sí, que... El secreto de la masa no te lo venden, ¿eh? No, encanutan todo, sí, ¿viste? Sí, no te engañan siempre. Quique, contame cómo se compone, cuánto hace que están haciendo este concurso. Este concurso estamos desde 2007, cuando nos declararon zona de proteccionismo histórico. Hicimos juego esta copa y bueno, todos los años, si nos permite la pandemia, lo hacemos. Hasta ahora nos fallamos uno, el año pasado lo pudimos hacer, así que estamos muy contentos, es una época de buena pesca, viene la gente, poco concurso competitivo, ¿sabes? Así que la gente quiere pescar. ¿No? Está ávida por concursar. ¿Por qué no nos recordás las sedes que tiene? Bueno, tenemos en Paranaguazú, que anda bien, poca pesca por ahora porque hay muy poca agua. Tenemos en Chascomús, que para hacer una variada en Chascomús está lindo, mucho porteño, bagre sapo, carpas, y está Ibicuí. Ibicuí sí es un poco más complicado, la ruta es muy mala, hay muchos camiones. El acceso camiones. Está difícil. Sí, hay muchos camiones que entran y salen, que destruyeron toda la ruta.
pero los demás anexos están perfectos. Bueno, Quique, felicitaciones una vez más, disfrutando de estas instalaciones y la gente muy contenta por poder volver a participar de estas actividades. Y bueno, mientras podamos y con protocolo, vamos a seguir haciendo el trabajo. Bárbaro. Gracias a ustedes por lo que hacen por la pesca. Gracias. Gracias, Quique. Muy amable, ¿eh? Atención, mira, un cafecito, no, pero... gracias. ¿Chocolate negro o blanco? No, no, no. ¿No? Yo paso. ¿Lo grabaste? Sí, está todo. ¿Al Falcón? No. ¿Cómo era la cámara? ¿Al Falcón? No, no, no. Ahí está, ¿ves? Mucha caloría. Mucha caloría. Qué conducta. Hay conducta, ¿eh? Qué fama que me hicieron, ¿eh? Qué fama. Mirá. Mirá, mirá, mirá. Qué atención. Qué nivel, ¿eh? Gracias, Carlito. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Saludo grande para todo Pescavisión. Bueno, acá estamos. Ahí vamos al agua. Comentame el equipito que estás usando. Un equipo de una caña y una mano. Uh-huh. Ahí estamos, una línea corta. Vamos, arrancó. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. ¿Eh? Vamos, vamos, espera. ¿Y esa canita qué es? Es una Fallestar Traveler. La cuatro tramos. Tramos, sí. Hermosa, hermosa. Todo terreno esa. Qué todo linda terreno. Cañita. Muy bien. ¿Eh? Facilísimo el tiro. Lo voy a practicar y me va a salir, Bruno, vas a ver. Obviamente, practicando todos pasa. Qué va. Así que. Lindo tiro, ¿eh? Sí, muy bueno. Por lo menos. Muy bueno. Algo para mentir por lo menos. Está bien. ¿Cómo venimos? Y metí 6 pescados. Bien. 6 pescados grandes. Tuve un pique antes que me vino toda la brazolada comida con la baba del patí, pero por lo menos hice casi todos los tiros con pescados. Está bien, estás en carrera. Sí. Sí, vamos a como siempre, sí. Ahí en los primeros puestos, Bruno. Buenísimo. Vamos a tratar, como siempre. Y acá estamos intentando a ver si podemos pescar algo. Está un poquito difícil, pero está lindo. Sí, hay pesca, ¿eh? Hay pesca. Cuestión de trabajar, buscarla. Pulpito, la hacemos tipo pulpito, con un anzuelito, un 10. Y vamos a probar. Un poquito más grande el anzuelo que lo común. Hacia adelante estaba la pesca más chicas. Y acá le metemos un poquito más grande. Vamos buscando, vamos intentando. Bueno, acá estamos en la Copa Muelle Histórico en la Asociación Argentina de Pesca. Estamos en el tercer tiempo. Se está pescando muy bien. Algunos optan por los pescados chiquitos, que hay mucha cantidad, y otros por ya que es tabla con medida, entonces están saliendo pescados grandes también, clavaron un par de sábalos, un par de bogas, está entretenido. Hay muchos que están apostando más que nada al chiquito, que hay mucha cantidad, y bueno, hay que hacer diferencia, hay que ser rápido. Hay buenos pescadores, así que se está desarrollando por suerte con buen tiempo, sin lluvia. Y bueno, acá disfrutando de los amigos del muelle y en camaradería con toda la gente amiga. Juli, querido. ¿Todo bien? Todo bien. Está acá supervisando al Pela Nogueira, me dijo. Que venía medio flojo y ahora le di un par de consejos y ahora va a cambiar. Ya sacó. Ahí tenés, ¿ves? Che, qué remera que hizo el Club Bafe, que tenemos el honor de estar allí, ahí en el pecho, luego de Pescavisión. Muy buena. No, gracias a ustedes por siempre confiar en nosotros, ¿no? Y siempre estar con nosotros. Mirate. Un gusto por toda la obra que están haciendo. Siempre lo digo, en pocos años levantaron el club, la sede central, y ni que hablar lo que hicieron en Chascomús, ¿no? A pesar del momento que estamos pasando, de pandemia, todos siguieron adelante, así que felicitaciones a vos y a todo tu equipo, ¿no? Y ni hablar de, seguramente lo viste, la gran cena que hicieron hermoso allí en el
Club Banfield despidiendo el año. Yo no pude ir, me lo perdí. De premio, realmente todo muy lindo. Así que gracias a vos. Bueno, gracias a vos, Raúl, y bueno, estaremos presentando la remera en el club. Dale. Así que los esperamos. Allí estaremos. Que... Bien, más o menos dentro de todo, parejito. Mucha pesca acá en este sector. Y acá está lindo. Doblete. Vamos. Vamos, vamos. Bien, Tommy. Muchas gracias. ¿Cómo venís? Más o menos. Pasándola bien, que es lo importante. Eso es lo importante, obvio. Y la pesca rebuscando. Este sector, ¿cómo anduvo? Y ahora flojito. Arrancó bien. Y ahora aflojó un poquito. Pero igual está entretenido. ¿Cambia el plomo? Sí, estaba en la piedra, pero ahora voy a ir un poquito más afuera. Hay pesquita linda. Sí, mucha pesca. Sí, linda. Entretenida. Está entretenida. Comentame, a ver la línea. La línea es yo por lo menos uso una línea corta, sí de un metro diez. Esto está hecho con 22, brazolada de 45 y 50 centímetros con una quita 3 modificado. Algo chiquitito. Y yo particularmente tengo en el reel 14. Nylon 14. Por lo menos me funcionó. Hay pescadito para esto. Lo que tiene que acá hay mucho pescado chico. Allá por lo menos había más pescado grande, pero es lo que está haciendo acá. No, pero una línea básica, nada del otro mundo. Y estribo, y en vez de rotores, estribo, para que quede más parada la brazolada. Son los estribitos. Cerrando el programa, ya está por comenzar la entrega de premios, este tradicional muelle histórico. ¡Qué nervio! Impresionante. Vamos a ver, a último momento se movió la tabla, sí. Va a haber algunas sorpresas, pero con muy buena pesca. Y la tenemos a Mónica de Domi, que como siempre está presente junto a Tito en todos estos encuentros. Bueno, sí, ¿conocías acá el club? No, me encantó. ¿Viste lo que es? Está todo muy lindo, además. Tiene un parque precioso, hermosos asadores. Ya estamos poniendo fecha para un asado. Sí, acá. Sí. Así que Quique Merlo te pedimos permiso para ver si podemos venir. Porque vamos a traer buena comer, carne, sí. Buenos chorizos. Bueno, ¿conoces algún carnicero? ¿Conoces algún carnicero? No, voy a hacer memoria. Hay uno ahí por la calle de Estados Unidos. Dani Peloso fue el que nos mató. Ese, ese. Qué, y encima graba. Un fenómeno. Es un genio. Y además es modelo de Domi. Terrible. Sí. Siempre bien pinchado el tipo. Pero este lugar, precioso para recomendar. La verdad que muy lindo, la gente muy amable. Bueno, y estamos acá nerviosos esperando a ver la definición. Así que siempre con algún detalle de Domi, para que la gente esté contenta, gorrito, alguna remera. Así que bueno, hacemos lo que podemos y estamos presentes. Bueno, gracias Mónica. De nada, gracias por invitarme. Nos vemos en el próximo Pesca Visión y los dejamos con la entrega de premios. Disfruten. De este gran concurso. Disfruten.